desde el 19 de marzo que estamos sin actividades en el club. Siempre cumplimos con el decreto primero nacional y bueno, después provincial, y se suspendieron todas las actividades, más allá que después algunos clubes volvieron 2 semanas por ahí a trabajar. Nosotros por recomendaciones del cuerpo médico que tenemos, del que era conveniente no volver, así que seguimos sin actividades. Lo que sí, el otro día destacamos desde el club, organizamos algunas actividades sociales, como fue una ayuda que le buscamos a los muchachos del SADRA, que uno, al haber estado tanto tiempo en la liga, sabe también de las necesidades que tenían, y después vimos que tuvo buena repercusión, que con buen criterio el profe Hugo Flores, la gente del gobierno, después le dio una mano, así que bueno, sirvió para eso. Y después, bueno, estamos hoy a septiembre, si Dios quiere, el día de mañana, pasó mañana, ya cancelaremos todo lo que es la liga. Hoy estamos al día con la Liga Jujeña, que era una deuda que teníamos y era un compromiso que habíamos asumido. Y siempre digo lo mismo, se hace difícil, pero gracias al pequeño grupo ese de sponsor que tenemos, y también al grupo de socios que nos aporta, más allá que no hay actividades, nada, podemos afrontar las obligaciones que tenemos. Yo soy un convencido que siempre tiene que estar el ingenio también de los clubes, de tratar de gestionar, como muchas veces también de pedir ayuda a los diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales, que bueno, esperemos que esa ayuda llegue. Hasta ahora no está llegando. Álvaro, ustedes cuentan con el apoyo de estos sponsors, de los socios, tienen para poder aportar por mes a la Liga Jujeña, para poder solventar los gastos que demanda una institución, pero no es el caso de todos los clubes. Si uno se pone a repasar aquí en la provincia de Jujuy, en el interior en general, la mayoría de los clubes prácticamente están muriendo. Y la situación de los clubes en general es complicada, como también la situación de la mayoría de las ligas de lo que uno conoce, por lo menos de la provincia. Yo siempre digo, a las ligas las forman los clubes. Los clubes, si siempre dentro de todos somos clubes pobres, últimamente peor. Pero bueno, está ahí también en lo que es el dirigente deportivo, de tratar de gestionar, de buscar, porque es distinto ser un dirigente deportivo que gestiona un dirigente que administra. Ahí está el ingenio, y yo siempre digo lo mismo. Nosotros, con la comisión que ya estamos trabajando hace 8 o 9 años, podemos hablar porque demostramos que a la medida que transcurrieron los años fuimos creciendo y fuimos haciendo cosas. Ahora la situación es complicada y bueno, pero esto tampoco no es de ahora. Por eso esperemos que los clubes estén mejor, que se pueda también solucionar el tema de la liga. Uno sabe, al haber estado trabajando mucho tiempo ahí, que hay 4 empleados, que los empleados tienen que cobrar su sueldo, que tienen que llevar la comida a su casa. Así que esperemos que eso se solucione pronto, y que bueno, que los clubes también, como siempre decimos, tenemos nuestros derechos, también a veces tenemos obligaciones que cumplir. Bueno, da bronca, impotencia, tristeza al mismo tiempo ver tanta gente abocada de lleno, no solamente al fútbol, sino que a las instituciones del interior, y que hoy por hoy las autoridades nacionales no hagan nada, o mejor dicho, todo lo que se hace está centralizado, todo pasa en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que eso es el fútbol, más allá yo siempre lo dije, lo voy a seguir diciendo, y también por eso a veces uno muchas veces se cansó de estar en algunos lugares. Lo que es Consejo Federal y AFA no les interesa el interior. Nosotros hace 2 años hablábamos, cuando se modificó de un día por el otro un torneo Federal C, un torneo Argentino B, que un montón de gente se quedó sin trabajo, desde jugadores, cuerpo técnico, utileros, y no les importó. ¿Y cuál era en su momento la excusa? Que se iban a fortalecer las ligas, que iba a fortalecer las ligas, que iban a hacer campeonatos más competitivos. Sin pandemia, el año pasado eso no ocurrió. Y siempre los gastos, cuando un club participa en un torneo del Consejo Federal, los clubes, los gastos corren por los clubes. La liga tampoco tienen el apoyo en su momento a los clubes. Así que yo también siempre digo, sería bueno que los responsables, los que en su momento ocupan lugar en el Consejo Federal, aquellos que se denominan a veces clubes quizás más importantes, con más representatividad, planteen eso en Buenos Aires. Los supuestos, no sé si siguen existiendo, ¿no?, los delegados federales en el Consejo Federal, qué función cumplen, porque el fútbol del interior, si acá en Jujuy los clubes están mal, hace falta, y uno que está trabajando con los clubes del interior, de la Puna, de la Quebrada, están en la misma situación o peor que nosotros. Claro. Bueno,
ojalá que esto se pueda solucionar, porque si no hay ningún tipo de respuesta cuanto antes, lamentablemente, Álvaro, como lo venís diciendo, lo charlamos también de manera personal, varios van camino a desaparecer. Y sí, y no se toma el verdadero, la verdadera importancia que tienen la mayoría de los clubes, porque si bien somos clubes de barrio, somos clubes de contención social, de trabajo social, muy pocas veces, a veces tenemos la suerte de la mayoría de los clubes de participar en un torneo de AFA, en una competición, un escalón más arriba, digamos, pero durante todo el año el trabajo que hacemos todos los dirigentes deportivos es un trabajo de contención social, que muchas veces no se lo reconoce, no se lo valora y está al día de la fecha en la situación que están los clubes. Y te reitero, esto tampoco no es que por la cuarentena, por la pandemia, los clubes ya vienen mal hace tiempo. Ojalá, como se dice, que todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, sirva para algo. Quizás los mismos dirigentes sentarse, ver qué se puede hacer, y muchas veces acá se tienen que hacer cargo la gente que ocupa cargos importantes, ya sean senadores nacionales, diputados nacionales, que muchas veces en época de campaña sí le importan los clubes y después pasan 2 años y los clubes estamos abandonados.